Frutas y verduras Ernesto, Eloísa y Estrella. Y La Flor de Málaga patrocinan este programa. Muy buenas tardes y bienvenidos a esta mesa y a este mantel. Hacía tiempo que no lo decía en directo, porque ya saben que hemos estado enfrascados en todas aquellas cuestiones que han tenido que ver con la Semana Santa, con las retransmisiones especiales de Semana Santa, y hemos estado todos los días atendiendo a las emisiones que esta casa pone de manifiesto durante la Semana Santa. Y nuestro compañero Coco, así como todos y cada uno de los compañeros que han formado ese equipo humano que les ha llevado la Semana Santa y en el que estamos muy contentos por la respuesta que hemos recibido de satisfacción y de entrega de muchas personas que no pueden ver la Semana Santa en la calle por diferentes circunstancias, o incluso no verla en Málaga, porque han sido cientos y cientos los mensajes que hemos recibido de dedicación, de felicitaciones a través de todo el mundo y a través de internet, y centenares, miles, cien miles las visionadas de los vídeos que PTV ha emitido, como esa Virgen del Rocío en la tribuna, o el desembarco de la Legión y la Buena Muerte, el traslado, ese traslado fugaz del Jueves Santo, pues todo ello. Pero ya nos ha pasado la Semana Santa y volvemos y recuperamos nuestro programa culinario de cabecera, mesa y mantel. Y para recuperarlo, y aunque digo que dejamos un poquito la Semana Santa, pero ya saben que yo tengo debilidad por una cocina, podríamos llamarla esperancista, porque son muchas las personas que al conocerme y al estar allí, oye, yo quiero ir a la cocina, y saben también que toda aquella persona que lo solicita y que tiene una capacidad determinada, pues está aquí siempre para cocinar. Y hay una persona a la que yo ya tenía ganas de ver aquí, puesto que ya había venido en anteriores programas, pero nunca con el Menda Lerenda. Luisa Ceja, por favor. Se puede tener más arte, además. Vámonos. Viene, enfocar, he dicho, por favor, el delantal de la esperanza. He dicho que no iba a dejarme mucho la Semana Santa, porque, claro, tengo una debilidad, aparte de ti, que es la esperanza. Entonces, saben que siempre que tengo posibilidades, traemos, míralo, ahí lo lleva. Míralo. Traemos a gente que nos cocine, míralo. Y en la esperanza hay muy buenas cocinillas, como Luisa Ceja. ¿Cómo estás, hija? Pues mira, muy bien, como todo el mundo, un poquito cansado después de nuestra Semana Santa, pero que eso es una alegría. Y yo, cofrade todo el año, muchos de nosotros. Nada, tú así sabes, que nada, dispuesta el verde a echar me aquí gusta, la mano. El verde oh, me y a mí gusta, también, que el verde es muy bonito, hombre. ¿Qué nos va a hacer, Luisa? Pues vamos a hacer un pollo, una pechuguita de pollo, y la vamos a hacer con verdura, champiñones y unos piñoncitos para darle un toque así más glamuroso. Pues mira que te tengo todo preparado. ¡Ay, qué apañado! Yo primero me voy a coger el pelo. Que hemos tenido la huerta de aquí nuestro compañero Pablo en barbecho, porque como hemos estado entre Semana Santa, los programas, los carnavales y todo, pues la huerta se ha ido recuperando. Y no vaya, tenemos unos tomatitos de rama, unos pimientitos magníficos, una zanahoria, y ahí Pablo nos lo tiene. Pablo tiene un huertecito y yo le voy cogiendo los jueves, pues, le voy cogiendo cosas del huertecito. Y Pablo está fantástico. ¿Pablo, puedo ir yo también? Los champiñones laminados no son de Pablo, ¿eh? Ya, hay que decirlo todo. ¿Eso son de la lata? La marca La Lata. Me voy a lavar las manos, Paquito, ¿vale? Marca La Lata. Cuando tú quieras. Bueno, pues Luisa es nuestra cocinera en el día de hoy. Y mira. Y ahora, ¡pum!, aparecen los números de teléfono. Uy. Para que nos llaméis, contactéis con nosotros y nos digáis, oye, que bienvenido otra vez, que de vuelta otra vez, que otra vez estamos durante todo el año, menos las fiestas de guardar, que siempre las respetamos, estamos aquí en Mesa y Mantel con muchos invitados, con muchas invitadas, con mucha cocina. Y hoy con Luisa. Este aceite es buenísimo. Oh, la flor, es nuestra flor de Málaga, nuestra flor. Eso es que es lo tenemos, nos cuidan maravillosamente bien. Además, muy recomendable, extra, bueno, lo recomendamos riquísimo. Nosotros, no por nada, sino porque, como siempre digo, todo lo que recomiendo es porque yo me lo he llevado, lo he utilizado y soy fiel testigo de ello, como las móviles y los servicios de esta casa. Cuando yo los recomiendo, es como el plan amistad, es porque yo he traído un amigo y he recibido el regalo por traer un amigo. Pues igual, todo. Los móviles, las líneas, la fibra, todo lo que yo recomiendo es porque yo lo tengo. Si no lo tuviera y no fuera, me callaría. Eso está bien. Tú sabes que hay gente que en vez de largarlo, lo que hace es callarse, ¿no? Pues yo soy de los que se callan y paso a otra.
pasamos página. Yo venía a hablar de mi libro y mi libro es Messi Mantera. Así que, bueno, pollo con verdurita y unos piñonitos así. Sí. Y después le vamos a hacer una guarnición de patatillas, ¿no? Unas patatillas, sí, para que darle un toquecito. Pues... le vamos a decir que llevamos las pechugas de pollo cortadas a cuadritos. Míralo, ahí ya están lo los ingredientes. Perfectamente. Los tomatitos en rama. Los tomatitos de la rama. Pimiento, ajo, cebolla, laurel y sal. Exactamente. Y pimienta molida, comino, champiñones, piñones. Todo perfecto. El aceitito de oliva. La laurel también la tenemos por aquí. El vinito blanco. La zanahoria también, el vinito. Y la perfecto. Cebolla. Y la cebolla, que gran ahí gran premiazo también. Que tiene la cebolla. Perfecto. Siempre. Pues Paquito, tú sí que le vas hombre, a tener que darle de esta. Yo soy mujer primitiva. ¿Tú te acuerdas juego, que yo estuve un mes sin aparecer? ¿Estaba dando un curso? Hombre, yo un curso estaba dando. Hice dos cursillos, uno en Oxford y eso otro en Cambridge. Bien. Sobre ¿sí? vitrocerámica. A ver si tú me hablas en inglés. Sí, ya, sí, no. Después, lista, después hice uno en Holanda, pero el cursillo de Holanda... Era con mantequilla. Exactamente. Y entonces yo ya... Pero ahí está. Se te derretía pronto, ¿no? Se derretía muy pronto y los vitros... Yo soy de fuego. Pero por eso, como la modernidad y hay que ir avanzando, y porque nos pusieron una pedazo de vitro aquí en la cocina, pues digo, pues yo me voy allí y hago un cursillo. He hecho un cursillo por todo el mundo de vitro. ¡Qué barbaridad! Pues a ver si me lo enseña a mí. Ahí tengo el dedo destrozado. Bueno, pues nuestro Paquito ha cortado ya todo, lo tiene todo perfectamente preparado, maravillosamente bien. Yo esta receta la hago con todo a trozos más grandes, pero... A trozos pequeños está fantástico. Yo estoy acostumbrado a cortarlo todo muy, muy pequeñito. ¿Te gustan las cosas muy chiquitas? Bueno, lo pequeño en frasco, las esencias en frascos pequeños son las mejores esencias. Bueno, me lo va a decir lo que a mí. Dicen, ¿no? Así que, vamos a ver, que lo me lo va a decir a mí. Yo no soy harto, así que tampoco. Pues bueno, soy, vamos a empezar. Yo soy grande, ahí está. Vamos a empezar. Como grande es la gente que siempre nos llama, que nos acude, ahí tiene todos los utensilios, las cucharas, todo lo que tú quieras. Y empieza con el tomatito en rama. Empiezo con el tomatito. Perfecto, pues nosotros vamos a empezar con las llamaditas, porque eso sí que nos hace grande, el recibir llamadas y el recibir a buena gente quiera, que siempre nos llama. Llamas perfecto. Oli. Ole, buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿Cuál es su nombre? Mi nombre es Paco. Paco, ¿y qué nos quiere contar, Paco? Pues yo no quiero contar nada, sino decir lo guapa que está Luisa. ¡Hombre, ay, por Dios, favor! Paco. ¿Y qué delantal más bonito tiene? También. No. Mírame, Luisa, mira la cámara y saluda. Sácame. Paco, mira, hijo, ¿se podrá tener algo más bonito que esto puesto? Es que bonito está. ¿Tú cómo estás, Paco? Muy bien. Pues aprende esta receta que bueno, es muy a ver sana. Si puedo, a ver si me invitáis, me llego ahí a comer cuando terminéis la comida, ¿no? No, cuando terminemos la comida tenemos ahí una playa de personal esperando para jalar. Pero si Paco quiere venir también, una tapita hombre, para él. No. Y te llevamos un tupper y todo, Paco. Que me lleve donde sabe ella, el tupper. Ay. Venga. Ahí está. Un abrazo, Paco. Paco, un beso muy grande. Muchas gracias por llamar, cariño, que te quiero. Igualmente. Adiós. Hasta luego. Yo voy poniendo los platillos aquí. Ya te he dado aquí una potencia sobrehumana. Sí. Esto no lo tienes ni... Vaya, bueno. La que yo tenía de Oxford llegaba a 3 grados Kelvin y esta llega a como por lo menos 5. Ya hemos puesto así el que... tomate, los pimientos, la zanahoria y ahora vamos a echar la cebolla. Sí. Tu tranquilidad, que está todo cortadito y tenemos tiempo aquí. Mira si tenemos tiempo, que tenemos hasta otra llamada porque nos gusta que nos sigan llamando. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cuál es su nombre? Oh, ¿no conoces sabor? ¿No conoces sabor? Hombre, nuestro panadero favorito. Sabor, por favor. Nuestro panadero favorito. Luisa, ¿cómo estáis? Pues aquí, mírame, Silvestre, aquí tú sabes que yo tengo debilidad por la gente de la esperanza y eso, y como hay mucho cocinilla, pues digo, después de Semana Santa, justo que es bueno, y como hemos hecho un pequeño parón de Semana Santa, pues retomamos y damos otra curva, pero en este caso de la cocina. Silvestre, ¿tú cómo estás, hijo? Bien, acabo de tomar nota de la receta esa que tú has puesto, ya me estaba relamiendo, pero el oyente anterior ya me ha quitado el puesto, me ha dicho que va a ir para allá, yo pensaba irme ya. Tú vente también, Paco, nada. Tú Silvestre, vente también, que esto es como los pan y los peces, hacemos así y multiplicamos, tú vente, hijo, bienvenido bueno, pues todo. Yo muy pendiente a tu receta, lo voy a seguir paso a paso aquí con Adeli y ya lo probaremos para hacer y ya te diré qué tal me ha salido. Esto es ¿vale? muy...
Muy sano, ¿eh? Así que apréndela y venga, que verá sí, qué rica venga. Que te va a salir. Un abrazo grande, Silvestre. Para ti un abrazo grande, Paco. Muchas gracias, cariño. Oye, hoy me he puesto yo, bueno, el pollito es el mismo de siempre, saben también que le tengo mucho cariño, pero pío, pío. La manguita corta, bueno, que yo no estoy acostumbrado a la manguita corta, y mira, no estoy mal tampoco. Está muy guapo, hijo. Me lo he hecho todo. Ya le hemos puesto, Paco, vamos a decirle para que el que lo esté viendo lo sepa. Exactamente. Le hemos puesto ya el tomatito, el pimiento, la cebolla, la zanahoria, también le hemos puesto la hojita de laurel que vaya cogiendo ya el saborcillo, le hemos echado un poquito de sal y ahora vamos a ponerle los ajitos. Ya está flum, flum, flum. Sí, ahora cuando esté un poquito fuerte, pues ya lo bajamos, ¿vale? Perfecto. Vamos removiendo para que esté todo así. No le, ¿a esta no la has probado tú esta receta con un poquito de romero, que es también muy nuestro? Yo sí, romero yo uso para muchas cosas, porque así sale lo malo y entra lo bueno. Que se lleve lo malo y que bueno. Venga lo bueno. Y romero nosotros siempre. Nos hemos hinchado de romero, Luisa. Hombre. Nos hemos hinchado de romero. Que por cierto, olía muy bien. Y después de la incertidumbre y todo eso, al final, Málaga se llenó de romero y lo principal, de esperanza, que es lo importante, renovarnos cada año y seguir teniendo esperanza en la vida y en todo lo que hagamos. Y en la cocina, porque seguimos con la misma esperanza de llevaros, de enseñaros todo lo que cocinamos aquí. Una cocina cercana, recetas habituales. También de vez en cuando tenemos unas recetas más complicadas, más elaboradas, con una cocina más modernita, pero nos gusta la cocina tradicional. Nosotros vamos, que nos vamos. Nos gusta fácil. Toda la cocina, pero apostamos y reivindicamos la tradicional, aunque en la cocina todo es exponible, todo se puede poner. Todo, tú todo, que todo. Eres una experta en moda, en vestido, en decoración personal, en todo se puede poner. Todo. Tú siempre, además, tú aconsejas principalmente a las mujeres. Bueno, no, a los hombres lo pongo. A los hombres también. A los hombres lo pongo dejándolo. Mejor que a las mujeres, ¿eh? Con una elegancia que te muere. Ahí ¿eh? Estamos, pues. A los hombres todavía mejor. ¿Qué compran más, los hombres o las mujeres? Pues mira, la mujer es más tentona, compran lo mismo. Lo que la pasa, mujer tiene que comprar algo siempre, ¿no? No te creas, y hombres que también. Lo que pasa es que el hombre es como un poco más tradicional, aparte de que esté alguno así de esos muy exquisitos y como yo, y que tal, voy a piñón fijo. Yo ya sé lo que quiero, porque es lo que necesito, en la mayoría de los casos, ¿no? Y voy ping-pong. Pero aparte, Paquito, aunque sepa lo que quiera y aunque tú tengas, verás, lo clásico, lo estiloso, eso también tiene su. No es ahora me ponga así, esto azul y esto. No. Para que un señor vaya elegante y estiloso, tienes que mirarle muy bien la corbata, los tonos de los azules que no se vayan con lo de la chaqueta. Loco. Vamos a ver, eso no es ahí. Que el mirada del ojo es para que combine todo, no que le esté tirando los pelos, ¿no? Lo que pasa es que a mí me, vamos, a mí me gusta mucho vestir a la señora y además yo he hecho muchos desfiles, mucha historia y bueno, y a alguien pues que yo tenga cercano a aconsejarle. Yo, mi padre, bueno, ha sido un gran maestro para yo aprender de los caballeros. Mi padre era súper elegante y yo creo que de ahí es lo que a mí me ha quedado con los hombres, ¿no? Porque, Luisa, la elegancia muchas veces no está en la ropa. La elegancia está en la persona, la elegancia siempre. Está en la persona, en la cómo siempre. Llevan la ropa, en cómo se comportan, en cómo son. Y una persona que puede ir desastrado, puede ser incluso elegante simplemente por la voz, por la manera de comunicarse. Después, hombre, también la percha y la cosita cuenta, ¿no? Pero la elegancia siempre es la persona. Y la elegancia la hace la educación y el saber estar. A partir de ahí, después todo lo que tenga además, pues mira. Bueno, pues ya hemos añadido los champiñones, ya hemos añadido las pechuguitas de pollo para que vaya cogiendo sabor. Creo que nos vamos a quedar un poquito corto de aceite y le vamos a poner en este rinconcito que he hecho aquí un poquito más de aceite. Perfecto, tú cada vez que quieras un pétalo de aceite, un poquito la más flor, de aceite. Que es nuestro pétalo de oro. También le hemos puesto ya el poquito de comino, uh-huh. Que a mí me gusta mucho el sabor que da el le comino. Le hemos echado, porque no he estado atento, le hemos echado sal y pimienta. Le hemos echado el sal. Ahora le vamos a echar un poquito de pimienta y el vino. Uh-huh. ¿Mm? El comino no era molido, ¿eh? El comino no, yo lo quería entero. así lo quería yo, los granitos esos de comino. Que también los cominos para las cazuelas, los potajes. Da un sabor muy bueno. Da un sabor muy bueno. De hecho, tienen que estar siempre. Sí, ¿no sí, lo ves? Sí. El comino sí. El clavo ya no es para siempre. No, el clavo siempre. A unas lentejas y el clavo le pone un clavito, y un clavito nada más. Como porque le ponga el clavo más clavito, como te pase, el clavo después amarga. Es un sabor fuerte, sí. Es un sabor fuerte. Vamos a poner un poquito de pimienta, que me encanta además, sí. A mí como me gusta es molida. A mí pero también. Molida recién, molida. Sí, a mí también. Y con el granito así que queda como un poquito más gordo. Exactamente.
Esto es muy fácil, esto es que está muy bien. Las señoras que siempre tienen mucha prisa, que van las pobres siempre atropelladas, como digo yo, que si el niño al colegio, que si viene mi marido, que si no sé cuánto. Pues este pollo está muy bueno. Pero esto lo puedes hacer tú, comértelo en el día y después congelar y dejar un tupper ahí y comértelo para una bulla. O un descosido. Por supuesto. A mí me gusta poco congelar las comidas. Fíjate, yo prefiero tomarme del día a día, pero si tengo que dejar para el otro día tampoco pasa nada, ¿sabes? A mí me gusta todo del día. Pero soy anticongelación. Pero entiendo que debido a las circunstancias y que cada persona pues tiene una diferente, pues el dejar durante la semana hecha la comida, porque el domingo puede y los días de diario a lo mejor trabaja, los niños, la oficina, todo el ajetreo que llevamos a diario. Los fines de semana. Y entonces tú dices, y yo quiero descansar un poquito y o salir o tomar, pues, y me dejo la comida hecha, que hay mucha gente, o por eso también triunfan tanto las casas de comida, las casas de comida para llevar y todo. Eso está ahora a la orden del día. Sí, es verdad. O la agencia que te lleva la comida directamente. Y te voy a decir una cosa, que las casas esas de comida no son nada caras, ¿eh? No, para nada. De hecho, para una persona sale más barato, te lo digo yo. Sale, no porque yo las compre, sino porque he hecho el cálculo. Mi madre y yo gasto más en esto que... Voy a ponerle un poquito de vino. Yo soy de hacer los cálculos. Yo sé cuánto gasto en comprar pimiento, cebolla. Para cuatro personas gastas menos, porque los pimientos es un kilo, tiene para las cuatro. Con un cebolla... Yo miro eso, Paco. Yo compro lo que veo lo que me gusta. Pero para una persona, hacer de comer solo para una persona, se gasta más para una que para cuatro. Porque para cuatro es lo mismo prácticamente, para una, y ahora hazte tu poquito. Si tú quieres solo un poquito de ensaladilla, que es una persona, no sé qué coma. Vamos bastante. A darle un poquito de chuchu, Paco. Pero vaya. Esto, que acabamos de echar el vino, vamos a darle un poquito de chuchu. Fantástico, mira. ¿Eh? Oh. Que el vino vaya un poco... Ahí estamos, y le vamos a dar doble potencia. Esto es como una maniobra Heinz. La maniobra Heinz es doble potencia. Como doble han sido las llamadas y esta es la triple que recibimos. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿qué hay? ¿Cuál es su nombre? Pues mira, yo me llamo Maripepa Campos. ¡Ay, Maripepa Campos! ¡Qué fuerza y con qué ímpetu ha entrado Maripepa! Estoy malita, hijo. Yo sé quién es esta Maripepa, que la quiero yo mucho, de muchos años, además. ¡Ay, de la hermandad, reina mía! ¡Claro que sí, mucho qué rocío! ¡Qué guapa te veo, hija! ¡Mucha rocío! Y qué comida más buena. Mira, ya ve, yo no tengo ganas de comer porque estoy recién operada. ¿Qué te ha pasado, Maripepa? Porque me han quitado una glandulilla... Y estoy muy sella, pero llevo un mes muy mal. Pero bueno, vamos a dejarlo ahí. No quiero contar pena. ¿Cómo se dice? Ya bastante pena hemos tenido con las cosas de la hermandad de alguna y no quiero. Bueno, Luisa. Dime, Maripepa. ¿Qué plato más bueno? Y mañana lo voy a hacer yo, fíjate tú. Verá qué rico, Maripepa. Es que además esto entra muy bien, ¿sabes? Y no engorda, saludable. Ah, eso te iba a decir, porque tiene mucha verdurita, una verdurita en salsa, que está muy buena y el pollito... Maripepa, que el pollo, no engorda si no te come dos barras de pan con el plato. Mojando la salsa. Claro, y ahí el niño ese que la ha echado. Ya ve, hasta qué huelo. ¿A que lo huele, Maripepa? Es que el moheteo es fundamental. Oh, mira, Luisa, va a ser camino, reina mía. Ay, Maripepa, ahora tengo un camino que para mí... Bueno, el camino tú sabes que significa mucho para mí. Sí. Pero ahora camino tengo del uno... Rocío Blay. Sí. Para que la gente lo entienda. Claro, pero ahora tengo un camino que es muy importante para mí también, ¿sabes? Y es que tengo mi madre, que a la que adoro, que tiene 89 años, camino de los 90, y mi camino está con ella, en llevarla todos los días a desayunar, en ponerla súper guapa, en pasearla. Bien, ese es mi camino. Madre, lo más grande. Ese es mi camino. Sí. Además, yo creo que la Virgen lo va a entender. Hombre, ¿no? Te diré, además, una cosa. Primero es lo primero. Luego la Virgen, claro, la Virgen es lo más grande también para nosotras. Te voy a decir una... Maripepa, te voy a decir una cosa. Se me caen lagrimones cuando vais. Se me caen lagrimones, no te creas que me quedo aquí. Yo llevo ya, Luisa, 6 años sin ir al Rocío, reina mía. Y ahora hace ya los 40 años de la hermandad. Digo, y tanto, ¿te acuerdas las primeras que estábamos allí, donde la Plaza de Toro? Exactamente. Por cierto, Maripepa, ahora... Hemos luchado mucho por esta hermandad, hemos luchado, hemos disfrutado mucho, hemos trabajado y muy a gusto. Ahora que tú dices 40 años, hay un espectáculo especial de los 40 años. ¿Sí? En el Teatro Cervantes, con 40 coplas, con voces diferentes. Sí. Y lo presenta, me parece, nuestro amigo Coco, ¿no? Efectivamente. Si no tengo mal, mi hijo me quiere sacar la entrada. Pero yo no me encuentro todavía con valor, a ver si me entiende, de ir. Sácala, Maripepa, que va a poder ir. Sácala, Maripepa. La vieja te va a dar fuerza y valor para ir, ya verás. Me gustaría porque yo soy de las primeras, como ya sabes. Ya ves. Éramos 7 o 8 personas cuando se fundó la hermandad, hija. Pero bueno, Maripepa, hay gente muy buenísima, gente muy joven, gente muy luchadora, que esta hermandad tiene que ir para adelante porque hay mucha gente luchadora. Claro, y las que sí van entrando para coger poder, van entrando con más fuerza y más ganas.
y que la vida le dé mucha fuerza. Ya. A la curra, que la curra es muy graciosa también, y ustedes. Maripepa, ¿tú sabes con quién dormía yo muchas veces? Con Manolita, sí. Fíjate tú si hace la años. En la misma litera de Manolita. La fundadora, ¿mm? Sí. Pues bueno, pues ya está, no entretengo, mi hija. Nada, encantada, por Dios. Maripepa, un beso muy grande. Igualmente, Brenda. Y buen camino, que el camino se hace de muchas maneras. Muy bien, y que tú haces un programa muy bonito también, es muy gracioso. Ole. Y a tu aire. Ahí está. Adiós, Brenda. Maripepa, ponte buena pronto, cariño. Eso es lo que quiero, y a que la bien me ayude. Que sí, claro que sí. Un besito, cariño. Adiós. Adiós. Bueno, pues ya le hemos echado también los piñones. Qué barbaridad, qué rápido más grande. Para que los piñones vayan cogiendo. Es que estábamos hablando entre los rocieros, entre los hermanos, cuando dice, este año no voy, ya ellos saben de qué hablan. Y es verdad. Pero hay mucha gente que nos puede escuchar y dice, bueno, ¿de qué camino están hablando? ¿De dónde van a ir? ¿Del de Santiago? No, ¿del de Calatrava? No, del camino de las hermandades de Málaga, la hermandad, en este caso, la Real Hermandad del Rocío de Málaga, que hace camino, se pone en camino junto con la de Caleta, Málaga Capital, tiene dos, y hacen el camino y lo están preparando ya, y ya se están adornando las carretas, preparando. Justo después de Semana Santa empieza todo el movimiento. Es una maravilla. Y 50 días sin fallar uno después. Es una maravilla. Sale la Virgen, se salta, los almonteños saltan la reja. Y llega el lunes de Pentecostés, que es la venida del Espíritu Santo. ¿Qué me va a contar? Que yo no sé, que es lo que representa Pentecostés, 50 días después. El Pente es 50, y el Pentecostés no es otra cosa que la venida del Espíritu Santo a los apóstoles en ese momento después de la muerte. Y Pentecostés es lo que celebra la Virgen del Rocío, la reina de las marismas, que apareció a un cazador en la Rocina. Exactamente. Y de ahí su nombre. Pues todo eso, ahora Málaga se pone en camino y sube los escalones y los cuenta y pasa por el puente y se encuentra en la raya las cosas esas. ¿Cuántos recuerdos y cuántas cosas tan vividas, tan bonitas? Y cada vez que en esta casa hablamos del Rocío, y lo hablaba con Coco porque hablábamos de la Trinidad, el sábado con el cautivo en la calle, el sábado de pasión con el cautivo en el traslado del cautivo a la calle, y nos acordábamos de Manolo, que siempre le mandamos un saludo muy grande. A Manolo Pineda. Nuestro Manolo Pineda. Y cada vez que hablamos de la Trinidad y que hablamos del Rocío, en este caso, de la filial de Almonte, la Real Hermandad del Rocío de Málaga, nosotros nos acordamos de Manolo porque lo teníamos más cerquita y porque se han vivido muchas cosas con él, y principalmente, pues Coco, tú, evidentemente. Y siempre nuestro recuerdo a todas aquellas personas que siguen su camino en otra esfera que no deja de ser ese cielo donde van los buenos rocieros. Además, como de decía la canción, nosotros, aparte del cielo, ahora después, tú sabes que nos damos un paseíto por Málaga, vemos los escaparates, vemos la catedral como está, descansamos después de toda la Semana Santa, la ciudad se ha transformado. Y ahora ya recogemos un poquito y estamos ya pues esperando ya, estamos llegando mayo, el rocío, la salida de las carrietas, toda la primavera efervescente, y después nos llegará el veranito, después nos llegará todo. Antes de irnos vamos a hacer un pequeño repaso de todo lo que hemos hecho. Venga. Para después volver. Lo empezamos a decir. Bueno, hemos puesto el aceite de oliva, virgen extra siempre. Le hemos puesto el tomate, le hemos puesto el pimiento, le hemos puesto la cebolla, le hemos puesto los champiñones, las zanahorias, sus hojitas de laurel, un poquito de sal, su pimienta molida, un poquito de comino en grano. Y bueno, aquí le hemos, y un poquito de vino blanco, claro, está claro. Y ya esto está cogiendo su color, su olor, que yo sé que ustedes desde su casa ya están oliendo, porque en calle Arderete están abajo diciendo que bien huele el pollo. Además de la fibra, que y el pollo, como es lógico, lo hemos puesto. Tenemos también, nuestros técnicos ponen un pequeño aparatito que todo lo que se hace aquí llega allí. Que hay incienso, os llega el incienso. Que hay cocina, os llega la cocina al salón donde está el aparatito, claro. Es ultimísima tecnología, tiene nadie. Mi madre lo huele, seguro que no está viendo. ¿Seguro? ¿A que sí, mamá, que no está oliendo el pollito que estamos haciendo? Ay, cuánto te quiero, hija. Ahí está, besos a todas las madres, a la mía también. Hombre, por supuesto, a todas las madres. Le hace así, a mi padre también, que después dice que no lo saludo, que solo saluda a ella. Hombre, vamos a darle un beso a tu padre también. También. A todas las madres. A todas las madres y a todos los padres. Un beso muy grande de nosotros. Bueno, claro que sí. Si mis compañeros no me dicen lo contrario, pues vamos a darnos esa vueltecita. Venga. Y volvemos con este pollo pues claro con verdura y piñones. Vamos a bajarle un poquito el fuego. Eso lo hago yo. La flor de Málaga es sabor, es gastronomía,
es aroma. La flor de Málaga es tradición, es calidad, es pureza, es Málaga. Visite nuestra página web aceitesmálaga.com. Comportamientos ecoilógicos. Colegas, yo me tengo que ir ya. ¿Ya te vas? Anda, bájate las cajas de piso vacías, que pasas por delante de un contenedor azul. Atención, si tiene restos orgánicos, siempre al contenedor gris. Málaga, como te quiero. Ayuntamiento de Málaga y Ecoembes. El poder de la colaboración. Como hicieran antes que él, tres generaciones de su familia, Ernesto se levanta cada día a las 3 de la mañana para ser de los primeros en comprar las frutas y las hortalizas más frescas. Un esfuerzo que sirve para llevar los mejores productos de la tierra a todos los malagueños. A todos. Porque Ernesto tiene dos puestos en el mercado de Atarazanas. En uno combina buena calidad con precios asequibles a cualquier bolsillo y en el otro ofrece productos de auténtico gourmet a importes razonables. Y por si fuera poco, también reparte a domicilio. Fruterías Ernesto, donde todos podemos disfrutar la recompensa de su esfuerzo. Las flamencas nos vestimos en Tejidos Lavités. Es la mayor exposición de tejidos de flamenca 2019. Estampados, encajes, piqués, lunares y un sinfín de novedades de la nueva colección 2019. Pasa por Lavités, elige el tejido, color y diseño y hazte tu propio vestido, exclusivo y diferente. Riéndote del precio, tenemos ofertas permanentes. Calle Carlo Goldoni 4 frente a los Palés, Polígono Guadalhorce en Málaga. Lavités, tu almacén de tejidos. Volvemos preparando este pollo con verduras y esos piñones, a los cuales le vamos a añadir también de una pequeña guarnición unas pequeñas patatitas que tenía hoy recientes el Pablo nuestro en el huertecito, y hemos cogido las patatitas, las hemos cortado así en forma de pentágonos exactos. No me ha costado nada. Para calcular el pentágono, no veas. No veas, si te han salido perfecta. La que he liado yo para los 5 hexágonos, según la patata. Sí, pero aquí vaya, tenemos más hexágonos. Ahí está, con escuadra y cartabón, que he cortado yo las papas. Pero bueno, volvemos a Messi Mantel con Luisa Ceja. Es Luisa María. Luisa María Ceja López. Hay que decirlo todo, exactamente. Que por parte de mamá también hay que decir los apellidos. Hombre, que de vez en cuando favor. Se escapan y López queda ahí. Y estamos hablando de mamá, y nos decimos López. Ahí mira, está. Paquito, ¿le hemos puesto fuego a eso ya? Le hemos puesto fuego. Pues pero sí. Espérate, porque estará incipiente y vale. Todavía no. Y después habrá la vamos cogido. A tapar un poquito, ¿vale, Paco? No te preocupes, que tengo yo la perfecta tapa para que cada vez que la saco le hago yo más de comino. De comino, perfecto. Pues estamos haciendo este pollo con verduras y piñones, que no deja de tener los ingredientes que ustedes van a ver en pantalla y que nuestros compañeros le colocan perfectamente serigrafiado, estructurado, grabado, tallado y como ustedes quieran, que no son otros que las pechugas de pollo, cortaditas muy finitas, los tomates en ramas, los pimientos, el ajo, el laurel, la sal, la pimienta molida, el comino, los champiñones, los piñones, el aceite de oliva, nuestra flor y nuestro olivo más grande, el vino blanco, la cebolla y no olvidemos de la zanahoria. Estos los ingredientes. Esta mujer que ven aquí, la invitada en el día de hoy. ¿Los piñones lo ha dicho? Los piñones lo ha dicho. No te he oído. Los piñones lo ha dicho. Los piñones, si no se echan, no pasa nada. Lo digo porque después hay muchas veces. Los piñones cuestan muy caro. Pues no lo echan. Es verdad los que los piñones, vaya, cuestan caro. Estamos hablando de unos cuantos euritos de más. Pero si tú tienes la cosa de echarle piñones, porque incluso. Los champiñones, si no quieres tampoco. Claro, vamos. Ahí está. Pero incluso los piñones se le echa a las carnes. Cuando se ha hecho una carne para la musaca o algo, se echan piñones. Y también yo he comido piñones en el ajo blanco. Hombre, claro. Con piñones y en el gazpachuelo. También he comido yo piñones en el gazpachuelo. En el gazpachuelo ya no, pero en el ajo blanco. Ya menos, pero claro en el ajo blanco sí. También he comido yo ajo blanco con piñones. El piñón tiene un saborcillo muy bueno que va bien con muchas cosas, ¿eh? Sí, así pues. Y después tostaditos antes también, que se pueden tostar sí. O añadir como hemos hecho al guiso. Pero es verdad que hay mucha gente que lo pone un poquito tostado. Le pega un tostadito y después también hay veces que el piñón lo utilizas tú para hacer una especie de pisto, de una especie de salsita para añadir a la carne. Sí. Y lo bates con piñones, ajito, perejil, aceitito.
y haces un poquito de queso rallado y haces ahí un mejunje y después se lo echa la carne en la brasa. Riquísimo. Y no vea cómo queda eso también. Lo que bueno, hombre, y pimienta y sal y ya de lujo. Riquísimo, riquísimo. Por cierto, ven que yo soy amigo de Luisa, y si no lo ven se lo digo yo, ¿no? Pues esta amistad que tenemos también queda reflejada en este canal. Ya saben que tenemos un plan amistad que no es otra cosa que aquella persona que tenga un plan con nuestro canal de televisión, con toda la telefonía, con todos los canales que ofrecemos y con todo, pues ese plan de amistad es sorprendente, porque quien traiga a esa persona y lo incluya dentro de nuestros amigos y lo incluya con un paquete de los que esta casa ofrece, pues tendrá derecho a uno de esos magníficos regalos. Pero no solo la persona que lo trae, sino el que viene. Con lo cual, ese plan amistad es muy de confianza. Y si a mí me gusta lo bueno y yo tengo lo bueno, pues quiero que mi amigo tenga lo mejor, ¿no? Por supuesto. Pues nada, vente para acá, hijo, vente para acá y venga, hay plan amistad. Al 1650 o SW, las 3W. Ahí tenemos un amigo que dice que huele muy bien. www.planamistad.com. Ahí tenemos un amigo que dice que huele muy bien el pollito. El cofrade, el coco, que viene ahora después. Y cuando coincide los jueves, estos jueves donde hay programas resumen, votaciones al detalle malagueño, Luis Rodríguez y todas esas cosas, coincidimos un programa con otro y nos vemos y nos vemos. Entonces está por la ventanita diciendo que hay de comer. Mira, ¿qué pasa? Paquito, ¿vamos a echarle las patatillas? Hombre, por favor. es una expresión que le gusta mucho a mis compañeros. Ahí estamos, cuadradito. Ya tiene la sal. Estas patatitas le gustan mucho a Ale. Está diciendo las patatitas lo que va a caer en el día de hoy. Lo sé yo. Pues mira. Y mira qué pollo hemos comido, ¿eh? Mira qué pollo hemos comido. El de la Pantoja se queda corto. Sí, un poquito de pollo. A eso yo te digo que le iría bien hasta melón. Vamos a echarle. Sí, no. Nosotros tenemos... si me lo hubieras dicho, te traemos un poquito de melón. Anda, melón, dame una tapadera que vamos a tapar esto un poquito. Anda, hombre, por favor. No ve cómo huele el pollo, Paco. Hombre, esto está perfecto. Te tengo ya también el platito. Ahí, mira. Vamos a ponerle ahí un poquito tapado. Mira. ¡Oh! ¡Qué barbaridad! ¡Qué maravilla! Hombre, esto Rafa y Juan Carlos, sobre todo Juan Carlos y Rafa, son los proveedores. Uno tiene barquilla donde pesca y trae también el pescadito que hacemos aquí también de vez en cuando. Y otro tiene la inteligencia supina de todo lo que es el atrezzo de la cocina, pasa por ello. Y esta tapa la solicité yo. Esta tapa la hicieron en Bélgica, lo que es el cromado, y después el cristal es de Murano. ¡Qué barbaridad! Nos muramos, ¿no? Vamos a hacer cristal. Un anillo. No, esto yo estoy por llevármelo para hacerme la alianza. Un anillo, ¿no? La alianza, esto es nuestro especial trono. ¿Te va a casar, Paquito? ¿De qué estábamos hablando? Pasa palabra. Ah, esto no es ahí. No, bueno, te va a casar, te va a juntar. Alguna vez caerá algo. Exacto. Cuando se vayan los gatos. Al día, ahora me llaman al teléfono. Cuando se vayan los gatos. Mira, efectivamente, eso ya está clavado. Vamos, yo tu novio hubiera echado ya los gatos, lo hubiera regalado con un moño. Lo tenemos clavado ahí. Pues. ¡Ay, cómo huele el pollo, Paco! Por Dios. Ahí está. A las personas que han instalado nuestra tecnología de olores para la cocina, les estará llegando este olorcillo, este sabor. Recordaros los números de teléfono por si alguien quiere llamar y decir que yo sí me voy al camino y le doy mucha suerte y voy a pedir a la Virgen por vosotros, pues que nos llame. ¿Qué quiere saber? El camino está muy bueno. Bueno, la noche de camino, esto ya ves, además ustedes hacéis mucha comida antes de, pues, y sí, el día de salida es que ustedes estáis dando todo el día. Todo el día. Estáis ofreciendo, estáis compartiendo, que el como camino es compartir. Rocieros. El hay camino que compartir. Es compartir y darse y renovarse. Por y por eso después sí, de la esperanza, pues nos renovamos. Y el árbol del renuevo, como una de las letanías y como una de árbol de renuevo. Paquito, pon esto un poquito más flojo, por favor. De las antífonas de la O. Está ese escrito, que se ponga la patata un poquito blanda y después le vuelve más subida otra vez. Perfecto, pues yo ahora, ¿te parece? Con el dedo mágico le doy ahora un puntito. Y ahora se pone un poquito así, como más pochadita, y después volvemos a subir el fuego. Venga, pues ahora
¿Dónde hay aquí un mixto, algo que yo vaya limpiando estos platos? No, tú no limpies, que después eso no te preocupes. A mí no me importa, yo voy mientras limpiando y todo. Eso lo hago yo también después, yo lo hago todo. ¡Qué barbaridad! Ahí está. Bueno, yo y algún día hablaré de otro cursillo que hice de lavavajillas. Impresionante. Pero bueno, Paco, que te pasa la vida haciendo cursos, hijo. No, todo el día. Cuando no me veis, es que estoy estudiando y me estoy informando de todo lo que hay en la cocina. Claro, ahí está la cosa que tengo, que hago cursillos de todos lados. Estoy, me llaman el cursillo. Qué barbaridad. Del todo. Bueno. El saber nunca ocupa lugar, así que adelante. Ahí está. Luisa. Dime, hijo. Recopilamos. Y haznos un resumen de lo que hemos hecho hasta ahora, que es prácticamente todo, porque ya después lo que nos queda es en plata. Bueno, pues... Pollo con verdura y piñones, es receta de hoy. Hemos puesto aceite de oliva virgen extra. Hemos puesto el tomatito, los piñones, el laurel, sal, pimienta, un poquito de comino. Hemos puesto zanahoria y, por supuesto, el pollo, está claro. Y un poquito de vino. Entonces, lo hemos puesto, le vamos variando el fuego, depende, veamos. Un poquito arriba, un poquito abajo. Paquito lo ha cortado todo esto chiquito, que me parece fantástico. Yo siempre lo hago con los trozos grandes. El tomate lo pongo en cuatro trozos, el pimiento lo pongo en grande, que también, eso es al gusto de cada uno. Él lo ha querido hacer así chiquito para abreviar y eso, fantástico. Riquísimo también, así tenemos que cortar menos. Así, y se hace en el... En el momento. En el momento. Después lo que decíamos... ¿Quién no quiera ponerle piñones? Pues porque no le guste, porque no le apetezca o porque pues no lo tenga en el momento. Está la cosita cortita. Se quitan los piñones. O vamos al piñonero de la calle. ¿Y lo cogemos? Sí, podemos cogerlo, claro. No todas las cosas se pueden coger. Pero si es del vecino algo y le pedimos el permiso, si es nuestro, una piñita, pim, le quitamos los piñones y ala. Claro. Ahí está. Sí. Ahora las piñas no tienen piñones. Después, si a alguien no le gustan los champiñones, que hay personas que no le gustan, pues los mismos ingredientes sin champiñones. Que no quiere seta, ningún tipo de seta. Pues cebolla, no. Pues sin cebolla. Esto ya cada uno. Lo importante es el tomatillo, su aceite, su sal, su pimienta. Lo que tienen que echar sí es 10 pollo, porque si no, no sería pollo con verdura. Sería otra cosa. Aguilucho con verdura. ¿Que no te gusta el pollo? Hace lo mismo con ternera. Ternera. La cocción es diferente. Hombre. Los tiempos de cocción, según la carne que se utilice, sería diferente. Más. La ternera tarda un poquito más que el pollo. Y si quieres cerdo, pues también cerdo. También, ¿que por quiere supuesto. Cabra? Pues cabra. Es que ¿cabra? Cabra. Loca. Si sí puede ser loca, porque da mucha cabra. Mejor carne la cabra loca. Vamos a dejar la cabra. Conejo, que ahora dice que la carne de conejo es muy buena, pues hombre, lo mismo con conejo. Es que hay mucho. Es que al hay gusto mucho. De cada uno. Hay mucho y entonces la cría y la desconeja también. Los cazadores saben el tiempo de la desconeja, que es el tiempo donde... ¿Se puede coger conejo? Hombre, están ahí... Los hombres ahí, darle que te pegue con el conejito y todo. Mira, vamos a hacer un poquito de... Ahí estamos. Esta parte está limpia, vamos una a la otra. Limpieza profesional. Y cantamos y el tronío... Ahí está. Mira cómo vamos. ¿Cómo vamos? Perfecto, ¿no, perfecto. Paquito? Perfecto. Si vemos que no, pues subimos un poquito. Esto está perfecto. Y estamos Mira, ahí está la imagen. Mira, al 100%. Mira. Con la vitro con potencia máxima y estamos que nos salimos. Paquito, la próxima vez la zanahoria la vamos a cortar un poquito más finita, ¿sabes? Sí, bueno, la zanahoria he tenido un pequeño problema. ¿Qué te ha pasado? Y era que se me echaba el tiempo encima y entonces he tenido que entre lavarla, cortarle la ramita, lavarla otra vez, cortarla barbaridad. Finita. Y está cortada algunas... mitad por mitad, ¿eh? No, yo le he dicho no por nada, sí, perfecto, pero como en la televisión siempre hay un tiempo para cocinar... Y nosotros pues para, que lo hacemos en directo todo, ¿eh? Pues para que la zanahoria no se vaya a quedar durilla, que tú sabes que siempre... Eso puntúa negativamente, nuestros compañeros ahora van a decir, pues la zanahoria está un poquito... Claro, dura. Y yo voy a decir, yo la zanahoria la corto muy finito, mi Paco vaya, la zanahoria corto. Sí, hombre, vaya, la vaya. Zanahoria sí. El pollo no, pollo, gran, gran pollo, pero la zanahoria... Claro. El pollo está cacareando todavía. Yo que lo he cortado ahí finito todo. La zanahoria, claro, finita para que se vaya poniendo blanda, que eso tarda más. Ahí qué bien va. Huele el pollo, Paquito, ¿tú no hueles? Hombre, yo estoy resfriado. Vaya, por Dios.
No, vaya por Dios, Paquito. ¿Cómo es? Huele que alimenta. Y yo que me alimento solo haciendo así por las mañanas con todo, me no han dicho, a mí me engorda el aire. Vamos, perfecto. Además, eso está ya fantástico. La zanahoria. No te preocupes, la zanahoria está en su punto porque da la sensación. Pero después yo la he probado en crudo y está muy tiernecita. Vamos a ver, Paco. Lo que yo te diga. No hay problema. ¿Qué tiempo tenemos todavía? Pues te quedan como 10 minutillos. Vamos a bajarle un poquito. 10 minutillos despidiéndonos y diciendo adiós. 10 minutos tenemos que ya está emplatando, ¿no? Dando pues la comida y... ¿Vamos a subirle un poquillo a las patatas? Venga. A las patatas. En 10 minutos estamos dando la comida... No. Al pollo no, Paquito. Al respetable. Al pollo se lo dejamos, las patatas lo que tenemos que subirle. ¿El pollo lo tienes bien o los quieres más bajo? El pollo una chispilla más bajo y las patatas un poquillo más alto. Pues ya está, dicho y hecho. ¿Vale? Ya está. Esta técnica se llama chin e. No te rías, es verdad. Chin e. Con un solo dedo, con un solo movimiento, pones los dos fuegos a la capacidad a la que tú quieras. Qué bien, mira, el chin e parece chinito, ¿no? No, no, chin eso no logra tú que hagas ninguna cosa de la que te estoy diciendo. Ahí está. Tenía yo ganas de... yo siempre, el contacto con la cocina y con la gente siempre me gusta mucho. Y cuando realizamos especiales, como hemos estado en carnavales, como hemos estado en el Festival de Cine, como hemos estado en la Semana Santa, como hemos estado en Fitur, es que hemos estado en todos lados. Que pues, PTV es PTV, cuando hijo. Hacemos todas esas cosas, pues la programación se va cambiando, vamos cogiendo unas cosas y otras, porque tampoco podemos estar las 24 horas aquí. Y entonces, pues, hay tiempos y hay momentos en los que uno no está en contacto con el directo de la cocina o con los programación habitual. Y tenía yo ya ganas después, pues, volver al equilibrio ese que te da de decir, pues, los jueves yo tengo la cocinita, estoy en contacto con la gente y agradezco muchísimo a todas aquellas personas que te ven por la calle, que te paran, que te saludan, que te hablan, que te dice, que te dan consejos, que te dice que bien lo hace, que te dice te veo en la cocina, ¿no? Porque claro, después saben ustedes que está en la redifusión y que a lo largo de toda la semana este plato va a estar cocinándose. Y entonces, repeat please. ¿No has escuchado lo de repeat please? Pues vamos otra vez. Pues cabecera la quita. One, la cabecera please. La quita y pon la mía. Exactamente. O sea que si Nuria, nos ven vamos a quitar cabecera. En la redifusión, que sepan que lo estamos haciendo en directo, como acostumbramos los jueves, de 7:30 a 8:30, y que después a lo largo de la semana, pues la misma receta para toda aquella persona que no haya podido llegar el jueves. Pero es que después, en el canal YouTube, en Facebook y en todas las redes sociales donde PTV tiene permanencia, tiene sintonía y tiene grado de calidad, pues también se puede coger y busca, hace una búsqueda y tienes ahí, pone Luisa Ceja, Luisa María Ceja López. Ahí está. Pollo con verdura y piñones. Ahí está. Y sale la cara de Luisa y su mandil. Hombre, de la esperanza. Yo la cara me da igual, pero el delantal que sale. El delantal ahí está. Me estoy acordando de las patatas y hablando de la esperanza. Tú sabes que Ñañez vino aquí, hizo unas patatas fantásticas porque, con ajo. Porque por lo visto le da un punto con el ajito. Con el ajito, le da un puntito muy bueno, muy apañado. Javier, muy... Así que te tengo el platito aquí para... ¿La plata? Hombre, ¿Qué tenemos? Pues un dale, circular dale fuego con a la un, patata. Un circular con un veteado que parece un adamascado, pero no es adamascado. Qué es un veteado que me ha costado lo más grande hacerlo con placas de primero de barro. Después el barro lo cocí, pasó a cerámica y aquí está el resultado después de un abrillantador de también que le di. Porque tiene novia, si no de verdad hombre, le digo que un tío tan apañado como fíjate tú. Fíjate tú. Vamos a ver. Y mi marca, Pacol. Pacol. La marca de la casa, Pacol, que Pacol. Siempre está ahí. Y bueno, hago el círculo, cuesta más, también hago el cuadrado y también hago el rombo como las papas. Ya te he dicho que el... ¡Ay, Paco, por Dios! He hecho el rombo, el hexágono y el pentágono. ¡Qué barbaridad! Vaya, el de América está aquí a la altura de la babucha con lo que yo he hecho ahí. ¡Qué las barbaridad! Papas. Lo he hecho todo junto. ¿Bajamos un poquillo el ese? Vamos a bajarlo. Bueno... Y aquí tengo cortamos. Una cucharita mejor para eso. ¿Tú tienes una Luis? Cuchara para... Hombre, para por poner, favor. Pues ya está. Ahí hombre, estamos. Por favor, ya, esto ya es te otra estoy cosa. Diciendo yo que las papas ahora aquí le ponemos... Sabe que también las vitro siempre dejan calor residual.
Y eso hace mucho. Oh, vamos a emplatar, esto está fantástico, este Luisa. Poquito. Mira cómo huele, mira la salsita, qué lástima. No, que no, la salsita ha quedado en el espesor, es magnífico, sí, y sí. Exacto, ¿eh? Esto ya lo podemos apagar, Paco. Este ya. Fuera, ¿eh? Eso ya fuera. Listo. ¿Y para las patatas tenemos una espumadera? Para las patatas te doy yo una espumadera fantástica, maravillosa. Espumadera tipo rectangular. Realizada en la fragua Pacol, para todas aquellas personas que quieran introducirse en la cocina, importantísimo, que está la circular y la rectangular, que es esta. Perfecto. No tiene los orificios u agujeros circulares, pero sí los tiene con un pequeño arco de medio punto. Paquito, ¿tú has quitado ese fuego? Sí, es que estoy aquí dando una clase de espumadera. Que estoy viendo eso. Que está estoy... todo quitado, mira. Veo que la leña arde. ¿Y este lo quitamos también? Sí, la leña arde es porque hace frío. A ver. Vámonos. Su poquito de patatita, su guarnición para el plato. Esto sigue porque ya te he dicho que... ¡Qué barbaridad! Esto tiene un calor residual tremendo. Lo pues único que no me enseñaron en los cursillos es a... ¡Pshum! Apagarla del tirón. Y ponle la mano, que verás tú. Sí, claro. ¿Dónde vas ahí? Voy a poner yo la mano. Bueno. Ahí está. La vamos a poner toda. Fuera carbón, Catalina. Estamos, ¿no? Pues mira. Voy a limpiar el poquito de esto. Esto lo vamos a poner para acá. Esto por aquí. Eso por aquí. Espera, que limpio el filillo. Limpie usted el filillo. Vamos a limpiar el filillo. No se ha manchado mucho, pero el poquito que se haya nada, manchado. Nada, nada. Hay que ser cuidadoso en la presentación también. La verdad es que no se ha manchado mucho, pero... Bueno, pues aquí está nuestro pollito, pues con déjalo nuestra ahí, salsita. Que nuestro compañero toma nota visual de la elaboración. Mira, qué maravilla. Qué bueno, ¿no? Se ve que sano y qué bueno, ¿no? Que le metes el diente rápidamente. Pollo con verduras y piñones. Realización... de Luisa María Ceja López por parte de mamá. Esos son los ingredientes de esta pechuga de pollo con verdura y piñones, que no son otros que la pechuga, que los tomatitos, los pimientos, el ajo, laurel y la sal, la pimienta molida, el comino, los champiñones, los piñones, el aceite de oliva, el vino blanco, la cebolla y la zanahoria. Riquísimo. Y la gracia y el riquísimo. Arte que tú le has puesto. Riquísimo que está, míralo. Con tu mandil de esperanza, con tu gracia, tu salero, con tu recuerdo siempre y tu beso que mandamos a tu madre en este Hombre. Día, porque le dedicamos la receta. Muchas gracias. Del pollo con verdura. Muchas y Luisa, gracias, Paco, muchas gracias por que venir. Te quiero, gracias como siempre. Por invitarme y encantada, porque yo aquí con vosotros me siento feliz. Ahora te voy a decir una cosa. Ahora viene nuestro compañero informativo, pero después viene el del Romero, el de la bendición. ¿Ah, sí? Y, ahora viene el del Romero todo. Tiene que el aguantar ahora un poquito de telita. Ahora son unos días llamarlo y darle. Bueno, pues hasta la semana que viene, el jueves, estamos aquí otra vez en Mesa y Mantel, con mucha más mesa, con mucho más mantel y más invitados y no como se lo pierdan el día de nunca. Hoy. PTV y su cocina siempre. Adiós. Adiós. Frutas y verduras Ernesto, Eloísa y Estrella y La Flor de Málaga han patrocinado este programa.